A partir de la construcción de la ermita, a la que concurrieron unos pocos amigos, donde nos concentramos en alguna ocasión, donde tuvimos oportunidad además de escribir unas cosas, a partir de ese momento empieza el desarrollo de lo que podríamos llamar los lugares de encuentro y de estudio. Como lugar de estudio es un poco complicado, pero cumplió con esa función, sobre todo en aquellos momentos donde no se podían producir reuniones públicas, ni reuniones al aire libre, ni reuniones en... sino reuniones muy restringidas. Y acá, donde nos vinimos entre las piedras, pudimos hacerlo. Ahí empezó la cosa de los... de las construcciones. Pero después de los desastres que produjeron con nosotros, nos fuimos al norte de este país, al límite con Bolivia, a la selva, a un lugar que se llama, o se llamaba, San Pedro de Jujuy. Y nos habían dejado en el suelo también la casa de troncos, ametrallado. Claro, después que quedó en el suelo la casa de troncos, nos fuimos a otro lugar también en el norte, un lugar conocido como Yala. Entonces ahora buscamos un lugar llano, plano, el centro del país, en Córdoba, donde instalamos un centro de trabajo. Ahí pudimos trabajar bastante tiempo porque pudo llegar gente. Y eso terminó al final, después de los trabajos, terminó también mal. Varios encarcelados, gente deportada, etc. Y nos fuimos de acá y caímos en el mar Egeo. Y ahí instalamos, en Corfú, otro centro de trabajo. En ese centro de trabajo pudimos trabajar sin ningún tipo de problema. Y así fuimos pasando de lugar en lugar, saltando como pulgas de lugar en lugar, porque no había otra. Y se empezaron con construcciones más estables en distintas partes del mundo. Se empezó con construcciones a las cuales hemos llamado parques, salas, salitas, lugares de reunión de comunidades del mensaje. Poco a poco se fueron erigiendo en distintos puntos esas construcciones más definitivas.